Sí, la situación sin duda que es alarmante y preocupante. El deterioro en materia de seguridad ha venido incrementándose, principalmente desde el año 2005 en adelante, donde vemos una caída en la aclaración de los delitos y simultáneamente un aumento de los delitos. Este año particularmente está batiendo récord en materia de rapiñas y en materia de homicidios. Al grado tal que, vamos a poner un ejemplo, no quiero aburrir a la gente con los números, pero el primer año de gobierno del doctor Tabaré Vázquez, allá en el 2005, cerró con 190 homicidios, y los primeros 5 meses, ahora en el 2018, se reiteran 190 homicidios tan solo en 5 meses. Lo que había ocurrido en un año, ahora en 5 meses estamos en la misma cifra. Bueno, las causas son indudablemente varias. Ha contribuido a no mejorar la seguridad pública el nuevo Código de Procedimiento Penal. A ello se agrega que el delinquir se ha transformado en una especie de negocio, y un negocio rentable, en la medida que los delincuentes no son capturados. Los pocos que son capturados hay que llevarlos a la justicia y aportar las pruebas, y muchas veces no están las pruebas para poderlos procesar. Y luego, si la justicia logra que le lleven los delincuentes y las pruebas, tiene la posibilidad, y de hecho se aplica, que el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal, establece cerca de unos casi 20 institutos por los cuales el delincuente no va a cumplir la totalidad de la pena, porque va a tener o salidas transitorias, o por el principio de oportunidad, o diferentes mecanismos, visita de cárceles, libertad condicional, libertad anticipada, etcétera. Todo lo cual hace que se genere una especie de halo de impunidad, donde el delincuente sabe que tiene más para ganar que para perder delinquiendo. Y a eso se agrega la caída sistemática, principalmente del año 2012, de los niveles de aclaración de los delitos. Acá otra vez dos datos que creo que son muy ilustrativos. Y no solamente lo decimos nosotros, sino que lo dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Chediaca, hasta hace muy poco, lo dice el fiscal de Corte Díaz, y tiene que ver con que en la mayoría de los delitos apenas se aclara el 5%, y cuando andamos mejor el 9%. Es decir, de cada 1.000 delitos, 900 quedan sin aclarar. Y si vamos a materia de homicidios, que es un delito gravísimo, obviamente, donde lo que perdemos es una vida humana, en este caso el 50% quedan sin aclarar. Es decir, la mitad de los homicidios, de los asesinatos que se ocurren en nuestro país, lamentablemente no se aclaran. Y eso genera impunidad para el delincuente, que siente que puede matar y no ocurre nada, y a su vez injusticia para con las víctimas, de que no hay una respuesta del Estado en su conjunto.